tal? Qué gusto saludarlos en esta transmisión especial que Canal 22 preparó para todos ustedes desde el Palacio de Bellas Artes, donde se lleva a cabo el homenaje a Silvia Pinal. Un homenaje que es organizado por la Secretaría de Cultura, por la Cineteca Nacional, por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y por su hija, la actriz Silvia Pasquel. Me da mucho, de verdad, mucho gusto saludarlos acompañada de un cineasta. Fiesco, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer compartir estos micrófonos contigo, además con un experto en la obra y vida y trayectoria de Silvia Pinal. Karen, muchísimas gracias. La verdad es que más que otra cosa creo que soy fan y me siento muy emocionado, por ejemplo, de que justo atrás de nosotros está una pequeña exposición en torno a la carrera de Silvia Pinal, algunas reproducciones tanto de carteles como de fotografías, y al centro, justamente detrás de nosotros, está la Palma de Oro, que en 1961 ganó la película Viridiana en el Festival de Cannes. En la única Palma de Oro que se ha otorgado a una película de habla hispana. Se compartió, fue un premio exaequo junto con Una larga ausencia, una película de Henri Colpi, y bueno, pues un orgullo enorme para México, un orgullo que siempre ha parecido raro, porque es una película filmada en España, mayoritariamente con actores españoles, salvo Silvia Pinal, Paco Rabal, Fernando Rey, etcétera, una serie de actores españoles importantísimos del momento, dirigida por un cineasta español, pero una franca coproducción con México, de la mano de Gustavo Alatriste, productor de la película junto con Silvia Pinal, y bueno, su pareja en ese momento y alguien que impulsó su carrera muchísimo y que la volvió un personaje icónico para el cine mundial gracias precisamente a este trío de películas, Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto, que se hacen una detrás de otra y que son pues estas tres películas con Buñuel que la vuelven pues una actriz para todas las cinematecas del mundo, ¿no? Musa de Buñuel incluso, originaria Silvia Pinal de Guaymas, Sonora, nació un 12 de septiembre de 1931. O sea que ahorita tiene 91 años. Exacto, pero además tiene una trayectoria de más de 7 décadas. Es un emblema nacional de la televisión, del teatro y obviamente del cine, del séptimo arte, ¿no? Es importante mencionar que Silvia Pinal incursionó en el teatro musical, pero además es una de las pioneras en México en el teatro musical. Tuvo algunas presentaciones y la trayectoria de Silvia ha sido como siempre a la alza, ¿no? Ya lo platicábamos antes de entrar, es una trayectoria que tiene que ver con cómo hemos visto su transformación en escena, desde que hizo su primer papel en 1948 en Bam Bam, en esta película dirigida por Miguel Contreras Torres, hasta que la vimos en Viridiana en 1961 con Luis Buñuel, y ver cómo se ha transformado, cómo evolucionó su vida al frente de los escenarios, de los reflectores, de las cámaras. Tú tienes muy buenas experiencias con ella. No, justo pensaba en lo que comentas, Karen, en esta actriz que se va a formar mando delante del espectador, es decir, una mujer que comienza siendo prácticamente una adolescente en Bamba, la película que mencionas, y que uno va viendo a lo largo de 26 películas hasta que llega Un extraño en la escalera, que va a ser la película que la lance de alguna manera como primera figura de la pantalla al lado de Arturo de Córdoba, que ya era un actor consagrado para ese momento, pero uno va viendo cómo esa jovencita va creciendo delante de nosotros y va haciendo papeles cada vez más relevantes en las películas, es decir, de esta primera etapa de su carrera. Bueno, están, por supuesto, El Rey del Barrio con Tintán, junto con La Marca del Zorrillo, están las películas con Joaquín Pardavé y Nini Marshall, en fin, hay como un gran corpus de obra en estos primeros años de carrera, que son 5 o 6 años, y una carrera muy importante en teatro también, ¿no? Digo, no hay que olvidar que ella forma parte de compañías, de grupos experimentales que en ese momento son muy importantes, y una cosa que a mí me parecía muy curioso precisamente a propósito del teatro, tiene que ver con el debut de Silvia Pinal, es precisamente en este lugar, en Palacio de Bellas Artes, en Un sueño de una noche de verano, dirigido en ese momento por André Moreau, que era un actor de la comedia francesa que decide quedarse en México para hacer teatro, y ella que entra a la Escuela de Arte Teatral, no la Escuela Nacional de Arte Teatral, sino la primera que se funda en 1947, ¿no? Ella que es estudiante un poco, un breve tiempo de esa escuela, debuta pues como figurante aquí en el escenario del Palacio de Bellas Artes, es su primera obra de teatro, y bueno, después se va a convertir como en la gran figura del teatro musical, Ring Ring Llame el Amor, aquella obra del 50.
77, que es como, además, la con Luis de Llano Palmer dirigiendo, y que es, digamos, como la primera obra musical de Broadway que digamos, se presenta en México, se importa este país, ¿no? Digamos, antes de todo este teatro de Manolo Fábregas que veremos durante muchos años, sí, ahí es donde Silvia Pinal se convierte también en pionera, como de una idea del teatro musical en nuestro país que va a ser importantísima, digamos, en el futuro y que la va a llevar a hacer papeles, pues, emblemáticos, sin duda, como Hello Dolly, como Mame, que tal vez sea, pues, su papel más relevante, ¿no? Desde el 72 que la hace por primera vez, y después en las reposiciones de los años 80, en fin, ¿no? Sí. Annie es un tiro, o sea, digamos, una gran carrera ya de musical. Que es muy interesante porque es una artista muy completa. Ella desde los 11 años decidió dedicar su vida a los escenarios, ¿no? Eso lo ha mencionado en algunas entrevistas, y es precisamente egresada de esta Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y ella decía, bueno, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero hacer cine, yo quiero cantar, pero es una artista completa porque lo mismo actúa, lo mismo baila, lo mismo canta, lo mismo ha hecho cine, que teatro, que televisión, es productora además. Entonces, si vemos este trabajo, esta trayectoria de Silvia Pinal, definitivamente estamos hablando de la última diva del cine de oro mexicano viva, y entonces este homenaje cobra toda la razón de ser. Y ahora que mencionas lo de Mame, ella decía, ¿no? En una de sus entrevistas, el personaje que más me ha gustado interpretar en la vida ha sido Mame, y lo hizo por 17 años. ¡Wow! Sí, ¿no? Increíble, la verdad. Ahí estamos viendo algunas imágenes justamente de películas emblemáticas de ella. Ahí está en España, por ejemplo, donde hay, antes del ciclo Buñuel, digamos, tiene un ciclo de 5 películas realizadas en España, al lado de gente como Fernando Fernán Gómez, Alberto Closas, etcétera, ¿no? En Italia también trabaja con Vittorio De Sica, en una película que aquí en México se llamó Pan, Amor y Silvia. Y sí, sin duda, es una actriz enormemente versátil. Y creo que eso es un poco lo que admiramos como espectadores. Una mujer que además empezó desde abajo, es decir, que ella misma ha reivindicado mucho, digamos, esta pobreza que pasó en los primeros años, estas carencias, esta precariedad, que de pronto la afirman como una mujer enormemente fuerte y poderosa que se va a convertir, sí, en esta gran actriz internacional, en esta empresaria teatral, en esta productora televisiva y teatral también, digamos, en la dueña primero del Teatro Silvia Pinal, cuando era el viejo Cine Estadio, y que ella transforma en un gran teatro que hoy lamentablemente pues se convirtió en una iglesia y ya no es más un teatro, y bueno, el nuevo Teatro Silvia Pinal, que comenzó llamándose el Teatro Diego Rivera. Así que digamos que tenemos ante nosotros, yo no diría a la última diva del cine mexicano, porque yo cuestionaría un poco el valor de diva de Silvia. Es un personaje tan cercano, sí, a la audiencia, gente, claro. que diva es como una cosa que uno suena más inalcanzable, sí. Y es Elsa Aguirre también por ahí, que es otra actriz fantástica contemporánea de Silvia Pinal, sí. pero digamos, sí creo que es la gran actriz versátil. Es el emblema de las actrices, una actriz completísima, sí. Sin duda. Así que, pues nada, un placer estar, aquí, digamos, en este homenaje que seguramente será muy emocionante y muy entrañable para homenajearla en vida, que también creo que eso es algo importantísimo para una figura como ella, cuando todavía está absolutamente lúcida, cuando está perfecta en este momento de salud, y que su familia haya propulsado que esto ocurra, pues digamos, eso nos tiene aquí, y eso hará que seguramente muchos de nosotros volvamos a conmovernos con sus palabras, con las imágenes de sus películas, de sus obras teatrales, y quizás con algunos fragmentos de esas obras teatrales. Pero vamos ya. Su obra además nos cruza a distintas generaciones, pero ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y regresamos con más aquí en el homenaje a Silvia Pinal desde el Palacio de Bellas Artes? Acompáñenos a conocer no a una gran actriz, sino a la última diva, Silvia Pinal. Así es, Javier, en este programa de Con la X en la Frente, que a manera de homenaje reconoce a esta gran, gran estrella y leyenda del espectáculo en México. Este próximo sábado a las 7 de la noche por Canal 22. Sábado, 19 horas.
Aquí la conversación, el humor y la música hacen un entramado jugoso e irresistible, donde nada es lo que aparenta, y todo se reinterpreta y se reinventa. Todavía me sorprendo. Algo me está pasando y esto está raro. Qué padre, ¿no? Que están en esa línea delgadita. Fernando Rivera Calderón nos presenta una revista cultural catódica, apoteósica y romántica. Me canso ganso. Jueves, 21:30 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Que Dios los bendiga, hijos míos. Vayan con Dios. Un espacio para el diálogo, el análisis y el debate de diversos temas con destacados periodistas y especialistas invitados. Salvaguardar la integridad de las niñas o de los niños, en este caso, involucrados. No se mimetizan en las sociedades. Cuestionarnos a quién está favoreciendo realmente. Antes te decían, oye, pero Corea, pues Corea lo tienes en tu casa. Debate 22, lunes a viernes, 21 horas. Laura Barrera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto, Rafael García Villegas, estar contigo en esta hora cultural de la televisión mexicana. Una ventana abierta a todas las expresiones culturales de México y Latinoamérica. La invitación a que nos acompañe en la próxima hora, la hora cultural, por supuesto, de la televisión mexicana. La información más completa en voz de sus protagonistas. Noticias 22, el noticiario cultural de México. Lunes a viernes, 20 horas. Señoras y señores, no se pueden perder esta semana Algaravía TV, aquí por el 22, porque vamos a hacer unas crónicas marcianas de Asimov. Las crónicas de la Ciudad de México. Todos los cronistas de esta hermosa capirucha mexicana. Pues toda la historia y todo lo que tenían que decir y sus maravillosas palabras aquí en Algaravía TV. Esta semana, viernes, 21:30 horas. Estamos de regreso aquí en el homenaje a la primera actriz Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, la verdad es que desde que llegamos es muy emocionante ver a la gente que está apostada afuera, desfilando por la alfombra roja, esperando entrar. Afortunadamente la entrada fue libre y bueno, la entrada también va a ser libre para esta exposición que les mencionábamos hace un ratito y que está detrás de nosotros y que bueno, está compuesta, como decíamos, por fotografías, reproducciones de carteles, algunos de los vestidos. Casi creo que hay uno atrás de mí que no se deja ver, voy a hacer, ahí está, justo aquí en mi hombro, de este lado está el vestido, estoy casi seguro que es el vestido de Marisabel, y del lado de Karen está, que no lo vemos, que está no lo vemos. Por ahí el vestido con el que posó para aquel celebérrimo cuadro que Diego Rivera pintó cuando ella estaba construyendo su casa de Pedregal, también otro digamos como mensaje icónico de una figura legendaria como ella, es que es parte de su leyenda, tiene que ver precisamente con eso, con la reunión de una serie de anécdotas importantes en la vida que la convierten en un personaje muy, muy célebre. Y el hecho de que Diego Rivera la pintara, pues el gran pintor mexicano del siglo XX, ¿no? Sin duda la convierte, pues sí, en una figura que va a ser enormemente emblemática. Ahí vimos, es ese vestido con escote al frente, el vestido negro con el tirante solamente a un lado, que es un vestido muy bello. Ahí vemos un cartel del Rey del Barrio, la película que hizo con Tintán, uno de sus primeros grandes éxitos. También trabaja con Cantinflas, eso no lo dijimos en Puerta Joven. Cantinflas siempre elegía como a una actriz muy joven que estaba como empezando como para empujarla, y por ahí pasaron gente como Alma Rosaguirre, Isela Vega, Fanny Cano, etcétera, etcétera, y una de estas actrices a las cuales Mario Moreno Cantinflas lanzó es precisamente Silvia Pinal. Modelo Antiguo, la penúltima película que hace después de un retiro muy, muy largo dirigida por Raúl Araiza. El de la derecha estoy seguro que es el vestido de Marisabel, el plateado del centro, honradamente, no sé de qué película es, Karen. Bueno, oye, pero además, lo que vemos en esta muestra es, digamos que es un símbolo, son parte de, pues, de la, es parte de la ropa del vestuario que utilizó para algunas películas, otros tantos, ya veíamos para el pintor Diego Rivera. Pero tú tienes, Roberto, fotografías e imágenes de ella que sin duda
pocos han visto o que creo que solo tú has visto. Y no sé si nos quieras compartir un poco al respecto de este archivo con el que cuentas y que nos parece un tanto, pues interesante, ¿no? Yo creo que igual y tú podrías organizar la próxima exposición. Tal vez, si me hubieran invitado no habría reproducciones aquí atrás y no había fotos originales, pero bueno. Pero igual, si quieren ver la exposición, sí, tienen que venir al Palacio de Bellas Artes. Ahorita justo que veía estas últimas imágenes donde estaba una cita de amor, este es otro título muy importante y muy raro en la carrera de Silvia Pinal. Ella trabajó con muchos grandes directores, probablemente de segunda fila, o lo que la historia del cine mexicano considera un poco de segunda fila. Lo voy a decir y sé que los historiadores del cine nacional me van a apedrear un poco, a mí no me lo parecen, pero digamos, en la historia están así, Emilio Gómez Muriel, Chan Urueta, Miguel M. Delgado, directores que a mí me parecen fantásticos todos ellos, junto con Tulio de Miquel y Tito Davison, etc. Sin embargo, Una cita de amor es su encuentro con el cine de Emilio Fernández, que es pues el gran constructor de mitos del cine mexicano de los años 40 y 50, por supuesto, y esta es la última película que Gabriel Figueroa fotografía para el Indio Fernández, y es una película, digo, probablemente muy poco conocida, lamentablemente, donde Silvia hace un papel muy excepcional. Este es un remake de otra película que ya se había hecho, Historia de un gran amor, con Jorge Negrete y Gloria Marín, y ahí justamente Silvia Pinal tiene una de las escenas más brillantes de su carrera, cuando se pone a cantar con Amalia Mendoza, la Tariacuri, completamente borrachas las dos, una canción ranchera fantástica. Estamos viendo ahí, estamos viendo justamente la entrada de, bueno, digamos, el interior, el lunetario del Palacio de Bellas Artes. Y bueno, ya que me preguntabas de las fotos, justo hablaba de la cita de amor, porque ahí hay, digamos, unas fotos fantásticas que por ahí tengo. Creo que estamos a punto ya de iniciar el homenaje. Sí, bueno, es un homenaje merecidísimo para la primera actriz Silvia Pinal. Es una artista en todo sentido. El arte lo traía en las venas. Ella decía que veía a su mamá bailar y desde entonces también a ella. Ella se burlaba porque decía, yo veía pasar las faldas de mi madre y yo quería bailar con ella, ¿no? Y entonces creo que el gusto por el arte, por la música, por todo lo que tiene que ver con el teatro, estaba ahí, ¿no? Claro. En la familia. Y estaba también pues su gusto por trabajar más de la mano de grandes personalidades. Y así fue, y tú lo debes saber muy bien, Roberto, su cercanía con Buñuel, con Luis Buñuel. Ella lo buscó porque ella quería hacer una película con él. En un primer momento no fue posible porque no había los recursos. Que además era Tristana, una película que después Buñuel haría con Catherine Deneuve años después en Europa, ¿no? Y en ese momento Ernesto Alonso y ella le propusieron hacer un proyecto y es Buñuel que les dice, hagamos Tristana, y no se hace. Y no se logra, pero después, curiosamente, en una entrevista también, Silvia Pinal hablaba de cómo es que se hizo Viridiana y dice que Luis Buñuel fue al Chopo, vio un cuadro de la Virgen de Santa Viridiana, que era una monja, que estaba hincada y que estaba rezando, y dijo, ya tengo el papel para ti, Silvia, y entonces así creó o diseñó, digamos, el guión para hacer esta película que los hiciera merecedores de la Palma de Oro. Pues ya estamos, está por comenzar. Estamos ya ahí en la sala. Pienso en esa Silvia Pinal que tres veces seguidas recibió el Ariel, una de ellas precisamente en Palacio de Bellas Artes en el 52, por otras películas emblemáticas, Un rincón cerca del cielo con Pedro Infante. Y bueno, pues este reencuentro con Bellas Artes y ella, estoy seguro que será memorable. Disfruten muchísimo este homenaje a una actriz mayor, a una primera actriz, como bien lo dice este el título de este homenaje. Los dejamos. Le damos la bienvenida a las autoridades del Gobierno de México, a la Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, al Director General de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo, a la Directora del IMCINE, Mariano Varo, y desde luego a Silvia Pasquel y a toda la familia Pinal. Bienvenidas también todas las personas que nos acompañan hoy en el Palacio de Bellas Artes, y sobre todo, quienes han admirado y seguido durante toda su vida artística a la señora Silvia Pinal, que ha recibido el constante reconocimiento y afecto del pueblo de México. ¿Qué tal, Silvia? Hablar de ti, Silvia, es hablar de una artista que ha sido pionera en las industrias del cine, del teatro y la televisión en nuestro país. Eres una actriz y productora visionaria que se ha desarrollado en prácticamente todos los géneros y medios en los que se puede ejercer el arte de la actuación. Has hecho radionovelas,
dramas, comedias, programas de televisión de todos sus formatos, cine y, por supuesto, teatro musical. En cada una de las etapas de tu carrera, siempre has buscado reinventarte y actualizarte, colaborando con algunos de los más emblemáticos artistas de México y del mundo. Esta noche le rendimos homenaje a la carrera de una mujer reconocida por la comunidad cultural y artística de México y a una de las actrices más queridas por el público, gracias a su capacidad única de reconectar y transmitir emociones entrañables a través de sus distintos personajes. ¡Bienvenida, Silvia Pinal! Conversar sobre Silvia no estaría fácil. ¿Por dónde empezar con tan amplio recorrido? Quizás lo más prudente sería escoger la simple y complejísima palabra actriz. Pero sigo aprendiendo. Yo sigo estando, tratando de estar al día. Para Silvia, ser actriz es dar la vida completa a la ficción, porque ella no es actriz solo cuando está en el escenario o frente a una cámara. Asumió ser actriz desde que descubrió la condición de su ser, la condición de su alma. Y desde que descubrió su vocación, no pudo huir de ella. Ha sido su gran amor. Y como en todo, el amor es complejo. Esta relación la llevó a inventarse un camino en el que no ha habido límite que no sea capaz de superar, trabajando incansablemente con entusiasmo, talento y vitalidad. No se conformó con quedarse esperando a que le llegaran las cosas, no. Silvia siempre fue tras ellas. Decidió incursionar en la producción creativa en cine, teatro y televisión para gestar proyectos que tuvieran personajes entrañables a los que ella les pudiera dar vida en cada etapa de su carrera. Ha emprendido la valerosa tarea de encontrar qué textos llevar a la escena y qué guiones a la pantalla que cuenten historias de mujeres fuertes y complejas que conecten con el público contundentemente. Reconocer el camino de Silvia es seguirle los pasos a una mujer que se creó un lugar a base de rigor y amor a su quehacer desde el principio de su carrera. El rigor yo lo traduciría a disciplina, ¿no? Uh-huh. Tienes que ser disciplinado, tienes que ser, bueno, obediente, constante, tienes que amar tu trabajo sobre muchas cosas. Uh-huh. Su debut teatral en la obra Sueños de una noche de verano estuvo marcado por una cualidad envidiable que ha sido una constante durante toda su trayectoria. La curiosidad juguetona de una artista inquieta. Esta curiosidad se tradujo en su imperante necesidad de expresión que, desde aquella primera obra, la llevó a entregarse a la ficción con pasión. Yo no me daba cuenta de lo que hacía, era yo un inconsciente. Pero desde luego estaba yo entregada total y absolutamente a una cosa que era canto, baile. Silvia es intuición. Verla en escena es comprobar por qué el verbo actuar es sinónimo de jugar en tantos idiomas. Jugar en serio. Un juego que se nutre de dejarse tocar por la vida, de permitir que lo cotidiano informe a la sutil creación de sus personajes y de darle rienda suelta a su imaginación. Ser una actriz es saber aprender todos los días. Hay que estudiar, hay que estar al día. No puede uno dormirse en sus laureles. O sea que uno tiene que tener lo mejor, estar preparado, dar el do de pecho en el momento que se necesite, estar al día. Esa vigencia a lo largo de todos estos años ha sido el resultado de un verdadero interés por colaborar en cada etapa de su carrera con artistas que la han retado como intérprete. Compartir escena con Carmen Montejo, Cantinflas, Tintán, Marga López, por mencionar solo algunos de sus pares. Filmar bajo la dirección de Luis Buñuel o de José María Forqué.
o ser dirigida en teatro por el gran maestro y director José Luis Ibáñez? Bueno, José Luis Ibáñez fue mi maestro ya profesionalmente. Ya era yo una actriz, ya tenía yo mi nombrecito, pero el que me enseñó realmente, sobre todo en la comedia musical, fue José Luis Ibáñez. Silvia es pionera del teatro musical en nuestro país. Es pionera de la televisión mexicana y además protagonista de la única película en habla hispana ganadora de la Palma de Oro. La Palma de Oro para una película de habla hispana es Viridiana en Cannes. Y ahí está, y la tengo yo en mi casa y se las enseño, no cuando quieran, si ustedes me avisan y la llevo a algún lado. ¿Y qué creen? Nos la trajo aquí, al Palacio de Bellas Artes, para que el público pueda disfrutar la exposición que forma parte de este homenaje. Gracias, Silvia. Escucharla es conocer historias que nos van informando sobre el movimiento del mundo en el siglo XX y el siglo XXI. Como la peripecia que vivió con Buñuel para filmar Viridiana y después sacarla de España en plena dictadura franquista. Y sobrevivir la censura que el Vaticano le aplicó a la película con la prohibición para exhibirla en su país de origen del director o en Italia. Hasta lograr exhibirla más adelante en nuestro país. Los franquistas ordenaron la destrucción de todas las copias, pero gracias a Silvia Pinal, que logró escapar a México con una de ellas, la película se salvó. Historias dignas de ser contadas en una ficción. Bravo, Silvia. La película de Viridiana fue una gran película. Era una historia fantástica que don Luis la pudo hacer estando Franco en el poder. Yo me la saqué en una bolsa de viaje, saqué los rollos de la película, de las latas, porque pesaban mucho, y las metí en unas bolsas de plástico y las llevaba yo en mi bolsa. Y cuando llegué a México, dije, ¿qué me trae ahí? Le digo, no, traigo unas películas de... Y así pasamos Viridiana. Y nadie quería proyectar en México, hasta que Salvador Novo, quien fuera uno de sus principales maestros en la Escuela Nacional de Arte Teatral, le ayudó a conseguir un cine. Solo hasta que la dictadura de Franco terminó, Viridiana pudo exhibirse en el país de Buñuel. Y como esta anécdota, tantas más. El camino de Silvia es el del gozoso trabajo constante. Soy trabajadora, creo que eso es importante. Creo que amo mi trabajo, me gusta mucho. Me gusta disfrutar la vida en todo lo que tengo, porque yo trabajo todos los días. Su colaboración emblemática con Buñuel la llevó a filmar dos películas más con él, El Ángel Exterminador y Simeón del Desierto, convirtiéndola en la actriz que más filmó bajo su dirección, por arriba de Catherine Deneuve o de Jeanne Moreau. Por eso es considerada por varios críticos como la principal musa del director. Esa colaboración se convirtió en una amistad entrañable que duró hasta el final de los días del cineasta. A continuación de la magnífica serie Los que hicieron nuestro cine, de Alejandro Pelayo, veremos el capítulo Viridiana, Buñuel y Silvia Pinal. Con Viridiana, una coproducción mexicano-española, Luis Buñuel alcanza uno de los puntos culminantes de su creación artística. Viridiana también significará, al obtener la Palma de Oro del Festival de Cannes, el reconocimiento definitivo y universal al talento de Buñuel y el inicio de su carrera internacional. Después de esta película, Buñuel solo realizará en nuestro país dos películas más, también producidas por Gustavo Alatriste, El Ángel Exterminador y Simeón del Desierto, esta última quedaría inconclusa.
En Viridiana, Buñuel sintetiza todas sus verdades y sus obsesiones al contarnos la historia de una novicia pura e inocente que, como Nazarín, se enfrenta a un mundo hostil y materialista. La película fue filmada en España. Este reencuentro de Buñuel con su lugar de origen le producirá un nuevo acercamiento con la esencia del arte español. Cervantes, la picaresca, el mundo esperpéntico de Goya y de Valle Inclán, y también una nueva visión de esa España franquista, aún medieval en muchos sentidos, hundida en los fantasmas del pasado. Nosotros habíamos hecho un viaje a España y ahí coincidimos. Le hablé yo a Paco Rabal, el cual era yo muy amiga de él. Le dije, ¿dónde está don Luis? Y estaba hospedado en el mismo edificio que nosotros, en la Torre de Madrid. Coincidimos, hicimos una cita y ahí fue donde le presentamos a Gustavo, a don Luis y a don Luis a Gustavo. Hicimos el trato de que queríamos hacer una película y aceptó don Luis. Luego ya surgió la maravillosa idea de que hiciera lo que él quisiera, que fue lo mejor que pudo haber hecho Gustavo. No tuvo esa sensibilidad de decirle, usted haga lo que quiera, escriba lo que quiera, el tema que quiera, y si le va a mi mujer, qué bueno, y si no, pues ni modo, ¿no? Claro que don Luis procuró buscar una historia. Y de ahí salió Viridiana. Acabo de recibir carta de su tío. No puede venir a la profesión. Está bien, madre. No parece sentirlo mucho su caridad. Casi no le conozco. Solo le vi una vez. Hace años. Ya ni me acuerdo. Pues ahora le invite a su casa. Preferiría no salir del convento, madre. Temo que no se encuentre bien. Es su único pariente y debe despedirse de él antes de profesar. Seguramente no le verá más. Surgió la idea de hacerla en España porque no teníamos dinero para hacerla. Había unos premios especiales en España. Yo estaba haciendo muchas películas con España. Entonces, había unos premios para películas internacionales, de interés internacional, de interés nacional. Y dijimos, esta película se va a llevar mínimo el premio de interés nacional. Y era una cantidad que entonces, 5 millones de pesetas, era el costo de una película, ¿no? De una muy buena película. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacerla en España, con Buñuel, si nos dejan trabajar con él. Y sí, nos dejaron, nos dieron permiso y el libro se autorizó por la censura. Exacto. El reencuentro de su tierra, de España, para Buñuel, el volver a trabajar en España, fue con Viridiana. Definitivo, él luego hizo Tristana y no sé qué otras películas hizo en España, ya en el plan importantísimo que logró con Viridiana, ¿no? Pero yo creo que Viridiana fue la más fuerte y la más importante. Además, una película tan especial en todo. Fue la primera vez que yo hice un personaje así, tan inhibido, tan gris, tan introvertido totalmente en todas sus reacciones, tan falta de experiencias, de decisiones, de todo. Era un papel muy difícil para mí. Pero me dio mucho gusto que él sí quisiera que yo lo hiciera. Y después fue mucho trabajo continuo, pero durante la filmación. Él me contaba que de chico él se metía al desván de su casa en Calanda y que estaba el corsé de la madre, del traje de novia. Y él hacía eso que puso a hacer a Fernando Rey en el espejo. No sé si se acuerda que se pone el corsé aquí. No se ve, pero se le ve la cara de él que se soba así el corsé y el zapato. El zapato se lo pone también. Y pues es lo que él hacía con el traje de la madre de bodas, ¿no?
La drogan para violarla y no la violan, pero le dicen que está violada. Y nunca se le aclara a la gente si estuvo o no violada, porque incluso la criada levanta a ver las sábanas y no se ve nada. Y yo le decía, bueno, pero dígame, ¿me violan o no me violan? Decía, no, no la violan. ¿Pero por qué no lo dice? No, no quiero decir que no está violada, pero lo deja ver, ¿no? Para que piense la gente lo que quiera, que es lo que más disfrutaba él. Que cada quien haga su historia de lo que él hace, que era muy bonito, ¿no? Vimos el primer corte de Viridiana en España. Únicamente nos invitó a mí, a Fernando Rey y a Enrique y a Paco Rabal. Y terminando de ver la película, pues Fernando no sé por qué no se atrevió a dar su opinión, ¿no? Y Paco y yo sí la dimos y coincidimos. Le decíamos, mire, don Luis, estas son dos películas. Una es Viridiana en el convento hasta que el tío se suicida. Y otra película es cuando aparecen los mendigos. Se va como un cohete al cielo y la primera parte es muy pesada. Entonces él preguntó cuánto dura la película. Duraba 1 hora 40 minutos la proyección. Se metió a editar la película, le cortó 5 minutos y era otra película. Es la maravilla de un buen editor, ¿no? No le cortó casi nada. ¿Qué? ¿Se le pasó ya el susto? La otra toma puede estar allí al fondo, para 2 lámparas de pie que he comprado. ¿Le ocurre algo? ¿Quería hablarme? ¿En qué puedo servirla? Pase, Viridiana. Confieso que no esperaba su visita. Estábamos jugando a las cartas. No le extraña que me divierta a mi manera. Las noches aquí son largas y uno las mata como puede. Pero siéntese. No te vayas, Ramona. Ven aquí. La señorita es muy sencilla y no le importa que te quedes. ¿Verdad que no? ¿Sabe usted jugar las cartas, primita? ¿No? Venga, siéntese. Estoy seguro que le va a gustar. Siéntate tú también, mujer. Venga, siéntate. De noche todos los gatos son pardos. ¿Le gusta esta clase de música, Viridiana? Es un disco de moda. ¿Corte usted? Así. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Cuando Silvia visitó a Buñuel a punto de morir, el director ya no la reconoció. Sin embargo, al verla, sí reconoció a su Viridiana, como el Quijote a su Dulcinea. Por un momento desapareció la actriz y vivió para siempre Viridiana. A continuación, recibamos en este escenario a la cineasta y guionista mexicana Busi Cortés, quien conversará con dos de los críticos más conocedores del cine de nuestro país y del legado fílmico de doña Silvia Pinal, Leonardo García Zao y José Antonio Valdés Peña. Buenas noches a todos. Es un orgullo para todos los que estamos aquí estar homenajeando a nuestra querida y admirada actriz Silvia Pinal.
Es un momento muy importante para la historia del cine mexicano estar aquí con todos ustedes y agradecer a Silvia Pinal todo su cine. También me da mucho gusto estar rodeada de Leonardo García Zao y José Antonio Valdés Peña para que ellos nos hablen de su experiencia en torno a Silvia Pinal. Comenzaremos con Leonardo para que nos cuente por qué Silvia Pinal es su actriz favorita del cine mexicano. Pues sí, ya lo dijiste, es un orgullo estar aquí. No todos los días se puede homenajear a una leyenda viviente, ¿verdad? Entonces me da mucho gusto estar aquí. Y sí, Silvia Pinal es... Yo soy fan de Silvia Pinal. Lo he sido desde que era niño, porque mi papá era fan de Silvia Pinal. Entonces es una admiración heredada que la verdad, uno ve su carrera, ve toda su trayectoria y dice, bueno, es realmente fantástica, es una mujer hermosa, es una mujer talentosa, es una actriz versátil, es una actriz todoterreno, puede hacer cualquier género, ¿no? Puede moverse en el cine mexicano, en el español, en el italiano. En fin, es un prodigio la carrera de Silvia Pinal. Y sí, es además una mujer muy sensual que proyecta esa sensualidad de la pantalla, ¿no? Y José Antonio, ¿cuál es la gran aportación que hace Silvia Pinal al cine mexicano? Bueno, independientemente de las películas con Luis Buñuel, que ya hablaremos de ellas en específico, pues bueno, Silvia Pinal es una actriz, como bien dice Leonardo, todo terreno. Cuando a los actores les preguntan si un actor de drama es más actor que un actor de comedia o un actor de musical, el verdadero actor es el que puede hacer todos los géneros y puede hacer reír y puede hacer llorar al mismo tiempo. Creo que en ese sentido Silvia Pinal va un paso adelante, mi Busi, de otras figuras del cine mexicano, que si bien son figuras y son representación de la mujer en el cine mexicano, que es un tema que tú y yo hemos trabajado muchísimo, Silvia va más allá. Entonces Silvia canta, Silvia baila, Silvia hace drama, Silvia puede ser mujer fatal del cine negro, puede ser la novia de Tintán, puede ser la novia de Cantinflas, puede ser también la heroína de Buñuel. Entonces creo que ese momento de la versatilidad de Silvia Pinal también tiene que ver con un momento del cine mexicano. Cuando Silvia despunta, la época de oro está empezando a tener serios problemas, no en cuestión de producción, de cantidad, de calidad. Y entonces Silvia Pinal se mantiene con una línea de trabajo muy interesante, que lo comentábamos hace rato en el camerino, pues nos lleva desde El Rey del Barrio o Puerta Joven hasta Modelo Antiguo, que de alguna forma cierra de una manera muy especial su filmografía, siendo una actriz que atraviesa todas las épocas del cine mexicano y todas las atraviesa muy bien. Bueno, yo creo que el tema crucial, como lo vieron ustedes con esta excelente selección de imágenes de Viridiana, es la relación de Buñuel con Silvia Pinal. ¿Qué nos puedes decir, Leonardo? Pues siempre se dice qué suerte tuvo Silvia Pinal de trabajar 3 veces con Luis Buñuel. Yo creo que lo contrario también aplica, así que suerte tuvo Luis Buñuel de trabajar 3 veces con Silvia Pinal, ¿no? Encontró una actriz realmente perfecta para sus tres diferentes caracterizaciones de Viridiana, El Ángel Exterminador, Simón en el Desierto, y vaya. A mí, por ejemplo, me encanta el papel de diablo que desempeña en la última, ¿no? En la tercera. Si el diablo tuviera esa apariencia, yo sí le vendería mi alma, ¿no? Estaría dispuesta a venderle mi alma. Es un gran papel, es un papel perfecto. Creo que es el favorito de Doña Silvia, por cierto, el de Simón del Desierto. Y bueno, Buñuel incluso había pensado en hacer con ella otras películas. Es una lástima que no se haya podido concretar, pero estaba en el tintero Diario de una recamarera y Tristana, que las haría con 2 actrices francesas, Jeanne Moreau y Catherine Deneuve. Yo la verdad prefiero a Silvia Pinal que a Catherine Deneuve. Muy bien.
¿Y tú qué nos puedes decir, José Antonio? Ah, mira, pues yo siento que un actor está precisamente en las manos de un director, tú que eres realizadora, mi Busi, para moldearse, para acomodarse al personaje que tiene que ser. En el episodio que acabamos de ver de Los que hicieron nuestro cine, la señora Silvia Pinal dice: Viridiana me costó mucho trabajo porque es cuando tú pones o expones a un actor a hacer algo que no hace. Entonces, la novicia Viridiana, soberbia, que se quiere santificar solita, pues no era nada parecido a la Silvia Pinal del cine mexicano, o la Valquiria del Ángel Exterminador, o el demonio de Simón del Desierto, eran algo que Silvia no hacía. Entonces, también yo siento que a partir de la relación con Buñuel, la señora Pinal se empieza a mover hacia personajes cada vez más complejos, llega a filmar una versión de Divinas Palabras, por ejemplo, con Juan Ibáñez, que bueno, nos estamos metiendo en el mundo del esperpento y en este mundo también muy de Juan Ibáñez, pero ya a partir de ahí también viene un cambio, ¿no? El propio cine mexicano, si bien la señora Pinal sigue haciendo comedias musicales y comedias deliciosas, también ella fue buscando a partir de la relación con Buñuel, yo siento que viene una época de madurez muy interesante y donde tiene pues ya las películas de su última etapa, pero eso es lo padre de Buñuel, el que ponía a hacer actores cosas que no hacían en el cine tradicional. Y esos los resultados, ahí los tenemos. Yo creo que es muy interesante repasar toda la filmografía de Silvia, no solamente las películas de Luis Buñuel, porque nos presenta lo que acaba de mencionar Diana Bracho, lo que es una actriz. O sea, realmente todas sus gamas son fascinantes. Qué privilegiados los casi 40 directores que tuvieron la oportunidad de trabajar con ellas, con ellos. Y creo que lo maravilloso de Buñuel es que sacó su esencia, ¿sí? Su esencia. ¿Quieren ustedes decir algo más para despedirnos de esta sesión? Pues nada más rendirle mi admiración nuevamente. Creo que Silvia Pinal es de verdad es una leyenda viviente y es un privilegio estar aquí. Claro, gracias mi Busi, pues es un privilegio estar aquí, es un privilegio tener a Silvia aquí con nosotros y también pues qué maravilla que se reconozca una labor de tantas décadas de trabajo en este espacio monumental como es el Palacio de Bellas Artes y bueno pues agradecerles a todos pues este ratito que compartimos. Sí pues. Gracias, Silvia, por seguirnos llenando de vida y de emociones. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Recibamos de vuelta en el escenario a Diana Bracho. Les quiero compartir un momento en la vida de Silvia Pinal que me hizo descubrirla. Una tarde, hace 10 años, en el Gran Teatro Insurgentes, llegamos las actrices, una por una, a dar nuestra función. Puntualísima llega Silvia Pinal, cansada. Su camerino está enfrente del mío, entonces todos los días la veo llegar. Me acerco a saludarla, le doy un beso. Le ofrezco un té, le están poniendo la peluca. Da instrucciones precisas de cómo le gusta la pestaña postiza, el maquillaje. Ahí empieza a transformarse físicamente en su personaje, la güera. Es una obra escrita para ella, un homenaje del director Francisco Franco Alba a su recorrido actoral. 5 mujeres de diferentes edades en el escenario, en una lectura de atril. Ella al centro, protagonizando como la mujer mayor. Me toca estar sentada a su derecha. Me sorprende desde el primer ensayo que Silvia lee el texto sin lentes. Ahí empiezo a descubrir su vitalidad. Ella depende de sus ojos y su mirada es muy importante como actriz. Antes de la tercera llamada, las actrices llegamos al escenario. Silvia va caminando lentamente, con cautela. Pero en cuanto pisa el escenario, se transforma en una diosa, su cuerpo renovado, su espíritu una bestia actoral.
Se abre el telón. El público entusiasmado aplaude a las cinco actrices sentadas, cada una frente a su propio atril. Los cinco personajes hablan de la ropa que marcó su vida. Y Silvia, que ya no es Silvia, sino la güera, va mostrándole al público los bocetos de las prendas que para ella fueron importantes. En los ensayos, a Silvia le costaba trabajo coordinar la lectura del texto con la acción de mostrar los bocetos. Pero desde el preestreno y ante nuestro asombro, Silvia coordinó perfectamente la lectura con la acción. La güera sabía lo que estaba haciendo. La obra es semimusical y fluye entre los textos de cada personaje y momentos en los que cantamos y bailamos. De pronto, empieza a sonar el mambo número 5 de Pérez Prado. Nosotras cuatro nos levantamos a bailar con una coreografía que nos montaron, que nos costó bastante trabajo aprendernos en los ensayos. El mambo no es lo nuestro. Y entonces la güera se levanta de su silla y desde ahí empieza a bailar con un mambo espectacular que nos transporta a ese México sensual que ella forjó a través de su cine y que ya es parte de nuestro imaginario colectivo. Baila hacia el centro del escenario y se adueña del tiempo. El mambo regresa a su antiguo esplendor. Se produce la magia. Las otras cuatro desaparecemos. Y casi tullidas junto a ella, solo acertamos a mirarla y disfrutarla con admiración. El público se pone de pie y le aplaude emocionado a la güera, que ahora es Silvia Pinal. Silvia, moviendo la cadera, los brazos, las piernas, la cabeza, la mirada, la sonrisa, la sensualidad total. Es la Silvia sin edad, Silvia de 20 años, Silvia de 30 años, Silvia de 40, Silvia de 50, Silvia hoy, Silvia siempre, la mujer que se reinventa con cada paso en ese mambo. Ahí descubro quién es Silvia Pinal, una mujer con una vitalidad sobrehumana, una gran actriz que al pisar el escenario vive intensamente, una presencia avasalladora y atemporal. ¡Qué capacidad de trabajo! ¡Qué vitalidad! ¡Qué alegría permanente! Ahora con ustedes, la actriz Silvia Pasquel. Muy buenas noches a todos. Me siento sumamente emocionada por lo que esta noche representa para todos los mexicanos. Una noche de remembranza, de fiesta, de reconocimiento a la gran diva de nuestro cine, teatro y televisión, mi madre, la gran diva Silvia Pinal. Nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. A los 13 años llegó a vivir a la Ciudad de México y aunque siempre tuvo claro que quería dedicar su vida al escenario, fue empujada por su padre a estudiar una carrera seria y útil, como se usaba en aquella época. Escogió taquimecanografía, pero a la par de su preparación profesional y de sus primeros trabajos como secretaria, su admiración por la joven actriz y cantante Deanna Durbin la llevó a estudiar el bel canto con el profesor Reyes Retana, con el sueño de prepararse profesionalmente en la ópera. Para soltarse en el escenario y perderle el miedo, un amigo le recomendó aplicar a alguna escuela de arte dramático.
Así fue seducida por la interpretación y dejó la ópera atrás cuando entró a la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes, donde recibió clases bajo la tutela de Carlos Pellicer, Salvador Novo y Javier Villaurrutia. Su debut en el teatro fue como ensamble en la obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Gracias a su simpatía, obtuvo su primer trabajo en la radio. Era un programa de comedia en la XQ llamado Dos Pesos la Dejada, en el que Carlota Solares y Luis Manuel Pelayo interpretaban a los personajes principales y Silvia hacía pequeñas participaciones con los secundarios. Ambos actores con formación teatral muy seria fueron medulares para que Silvia empezara a entender el rigor y el respeto que demanda la disciplina de la actuación. Ella los consideró siempre dos de sus principales maestros. Su desempeño en el programa de radio fue notable y generó que los publicistas de la estación la recomendaran para participar en una compañía de teatro experimental que estaba montando la obra Los Caprichos de Goya, escrita y dirigida por Rafael Van Kels. Me suena. Perdón. A pesar de ser una obra de corte independiente, gracias a las gestiones de su director, esta se estrenó en el emblemático Teatro Ideal, lo que llenó a Silvia de seguridad y confianza por pisar un escenario tan importante. Fue ahí donde el empresario y productor Carlos Laverne la vio actuar y, sorprendido por su carisma, la invitó a unirse como segunda dama joven a la compañía residente del Teatro Ideal, dirigida por la actriz española Isabelita Blanch. En el elenco había figuras como Emperatriz Carvajal, Amparito Arozamena, Jesús Valero y Miguel Manzano. El ritmo de trabajo de la compañía era tan alto que montaban una obra nueva cada semana, dando hasta 3 funciones por día durante todo el fin de semana. Esto le dio a Silvia un entrenamiento extraordinario que explica su impresionante capacidad de trabajo a lo largo de todo su camino. Debutó en el cine en 1949 con la película Bamba, dirigida por Miguel Contreras Torres. Le siguieron El pecado de Laura, Escuela para casadas, La mujer que yo perdí y Mujer de medianoche. En el 50 protagonizó la obra de teatro Celos del aire, con la compañía nada menos que de Manolo Fábregas, encabezada por él y con figuras como Carlos Cores y Carmen Montejo. Ese mismo año hizo Don Juan Tenorio con el español Jorge Mistral, Historia de una escalera junto a Prudencia Grifel y La loca de Chaillot en el Teatro Virginia Fábregas. Fue elegida para participar junto al gran Tintán en la película El Rey del Barrio y después participó con Mario Moreno Cantinflas en Puerta Joven. Le siguieron varios roles coestelares en cintas protagonizadas por actores de la talla de Joaquín Pardavé, Blanca Estela Pavón, Marga López, Andrés Soler, Fernando Soler, Mappy Cortés, Nini Marshall y Elsa Aguirre, entre otros. Fue pionera de la televisión mexicana en el Canal 4, participando en el programa de concurso Con los brazos abiertos. En el 53, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó su primer Ariel como actriz coestelar por la película Un rincón cerca del cielo, nada menos que con el gran Pedro Infante. Protagonizó la primera telecomedia, sí, telecomedia estrenada en la televisión mexicana y llamada La telecomedia de Manolo Fábregas. Desde esa época ha combinado su trabajo entre el cine, el teatro y la televisión. Sus primeros protagónicos en la pantalla grande fueron producto del contrato que firmó con los estudios Filmex para llevar el rol principal en las cintas Mis tres viudas alegres, Si volvieras a mí, Hijas casaderas. Alcanzó el reconocimiento rotundo con Un extraño en la escalera, junto a Arturo de Córdoba. En el 55 estelarizó la obra Ana Cristi, la cual fue descrita por el crítico Rafael Solana como: después de Ana Cristi, Pinal demuestra que puede hacer todo y que su nombre se inscribe en oro en la historia del teatro mexicano. Filmó en Chile la cinta Cabo de Hornos, dirigida por Tito Davison, y es invitada a protagonizar en el mismo país con el actor Jorge Mistral la obra de teatro Aló, aló, número equivocado. Al regresar a México vuelve a colaborar con Pedro Infante en la comedia El Inocente,
emblemática cinta del cine nacional. En ese periodo también fue inmortalizada en un retrato por el pintor mexicano Diego Rivera. Su primer Ariel como protagonista lo recibe por la cinta Locura Pasional en 1957. Y al año siguiente, sí, señores, al año siguiente recibe su segundo Ariel como mejor actriz por la película La Dulce Enemiga. Bajo la dirección de Emilio Fernández, protagonizó la cinta Una Cita de Amor. La popularidad y el éxito de Silvia en México le abren las puertas para trabajar en Europa con las películas españolas Las Locuras de Bárbara y Charleston. Antes de irse a España, protagonizó la primer comedia musical producida en México, Ring, Ring, Llama el Amor, dirigida por Luis de Llano Palmer y presentada con enorme éxito en el Teatro del Bosque. Esto la coloca también como pionera del teatro musical en nuestro país. Recibió la invitación formal para trabajar en Broadway de la mano del representante de Judy Holliday, pero la rechazó, pues no estaba dispuesta a ponerle freno a su carrera teatral y cinematográfica en su país y en Europa. Es invitada a trabajar en Italia con la cinta Uomini e Nobili Uomini, que protagonizó junto a Vittorio De Sica y Elke Sommer, y que en México se estrenó con el título Pan, Amor y Silvia. Volvió a trabajar en España bajo la dirección de José María Forqué para encarnar el personaje principal de la cinta Maribel y la extraña familia. Después protagoniza la película musical española Adiós, Mimi Pon Pon. En el 61 logró la consagración internacional con Viridiana, dirigida por Luis Buñuel y producida por Gustavo Alatriste. La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y cuenta con casi 100 premios internacionales. Al año siguiente realizó su segunda colaboración con el cineasta español en El Ángel Exterminador, reconocida por el New York Times en el 2004 como una de las mejores cintas de todos los tiempos. Su último proyecto con Buñuel fue Simeón del Desierto, filmada en el 64. Después de su colaboración con el gran director español, vuelve al teatro con el musical Irma la Dulce, junto a Julio Alemán. La segunda parte de la década de los 60 estuvo plagada de proyectos emblemáticos para ella, como la comedia Buenas noches, Año Nuevo, con Ricardo Montalbán, Los Cuervos están de luto, con Francisco del Villar, la mítica ópera prima de José Bolaños, Soldadera, la coproducción mexicano-brasileña Juegos Peligrosos, dirigida por Luis Alcoriza y basada en un guión de García Márquez, la comedia 24 horas de placer, donde hizo mancuerna con Mauricio Garcés, María Isabel, basada en la historieta de Yolanda Vargas Ulché y su posterior secuela, y Los Cañones de San Sebastián, junto a Anthony Quinn y Charles Bronson. En 1967 filmó Shark, junto a Burt Reynolds, dirigida por Samuel Fuller. Esta es la única película de Hollywood en la que Silvia aceptó participar. Triunfó con su propio show cómico musical titulado Los Especiales de Silvia Pinal, en la cadena Telesistema Mexicano. Y le siguió el programa Silvia y Enrique, que estuvo 4 años al aire. Hizo su debut en las telenovelas con Los Caudillos, producida por Ernesto Alonso. En el 70 tuve el gran honor de trabajar con mi madre por primera vez en la cinta Secreto de Confesión, dirigida por Julián Soler. 2 años después, en el Teatro de los Insurgentes, se estrenó la primera temporada del musical MAME, bajo la batuta del que se volviera su director teatral de cabecera y maestro, José Luis Ibáñez. El éxito de esta obra fue tal que tuvo 2 temporadas posteriores, en el 85 y el 89. Siguieron la telenovela ¿Quién?, junto a Joaquín Cordero, el show de televisión Ahora Silvia, producido por Miguel Sabido, el musical Annie es un tiro y el show de cabaret Felicidades Silvia. En el 78 vuelve a trabajar bajo la dirección de Manolo Fábregas en la obra El año próximo a la misma hora, junto a Héctor Bonilla. A principios de los 80 filmó 5 cintas entre España y Argentina. En esta misma década, Silvia se caracterizó por materializar proyectos como productora y gestora cultural. Decidió producir sus propias telenovelas, siendo su primer éxito Mañana es Primavera. Y también el último trabajo actoral de su hija, Viridiana la Triste. Se convirtió en productora y presentadora.
Se convirtió en productora y presentadora de programa unitario de corte social. Mujer, casos de la vida real. En este programa tocaba temas tabú en la televisión mexicana e inventó el formato de unitarios en nuestro país. Este programa estuvo al aire hasta 2007 y se transmitió en toda Latinoamérica, España e Italia. La señorita de Tacna, de Mario Vargas Llosa, fue uno de sus trabajos teatrales más aclamados por la crítica. Después fue dirigida también por el maestro Héctor Mendoza en Ana Karenina. Produjo y protagonizó la exitosa telenovela Eclipse, otra vez con Joaquín Cordero, Marta Roth y Ofelia Guilmain. En ese tiempo adquirió el Cine Estadio y lo transformó en el Teatro Silvia Pinal. Ahora pare de sufrir. Un recinto. Un recinto dedicado a la comedia musical y en el que tuvo la libertad de montar sus propias producciones. Fue inaugurado con la tercera temporada de MAME en el 89. En el 92 produjo La Jaula de las Locas. Y después de 10 años de ausencia en el cine, filmó la cinta Modelo Antiguo con su nieta Stephanie Salas, dirigida por Raúl Araiza. Ese mismo año adquirió el antiguo Cine Versalles y lo convirtió en su segundo recinto teatral, el Teatro Diego Rivera, ahora llamado Nuevo Teatro Silvia Pinal. En el 96 regresó al musical con ¿Qué tal, Dolly?, al lado de Ignacio López Tarso. Y 2 años después, Gypsy, junto a su hija Alejandra Guzmán. En los años subsecuentes tuvo participaciones especiales en varias telenovelas. Sus últimos trabajos en el teatro fueron la comedia Debiera haber obispas en el 2002, Adorables enemigas en el 2008 y su regreso al Teatro de los Insurgentes en el 2012 con la obra Amor, dolor y lo que traía puesto, dirigida por Francisco Franco. En el 2011 realiza una participación especial en la cinta Tercera llamada del mismo director, siendo esta su última película. En el 2017 reapareció en televisión con el melodrama Mi marido tiene familia y su posterior secuela en el 18. Entre muchos otros reconocimientos nacionales e internacionales recibidos a lo largo de su inmensa carrera, destacan los obtenidos en su último periodo de trabajo. En el 2006 fue condecorada en España con la Orden de Isabel la Católica en el grado de encomienda. En el 2008 recibió el Ariel de Oro como reconocimiento a su legado cinematográfico. En el 2009 recibió su cuarta Diosa de Plata en la categoría especial del Premio a la Trayectoria. En el 2016 fue elegida integrante de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood como reconocimiento a su aportación a la industria internacional del cine. Y en el 2022 recibe un homenaje en vida a su gran trayectoria en el Palacio de Bellas Artes.
Quiero aprovechar este momento para agradecer a su directora, a la doctora Lucina. Por haber abierto las puertas de Bellas Artes para este homenaje. Quiero agradecer también a todo su equipo, a Laura, al maestro Oscar, a Diego, a Lilia, a Chivis, mi tocaya. A todos les quiero agradecer, no nada más su entrega y su pasión para poder organizar este gran homenaje, sino también por esa chispa de amor que vi todos los días y todos los ensayos en sus ojos. Ese amor que hoy estamos expresándole todos a la señora Silvia Pinal. Bueno, y para cerrar mi participación y para dar paso a lo que sigue en este hermoso homenaje, quiero comentarles que es medular comentarles que solo hay 3 actrices en el mundo que han interpretado los 4 roles femeninos considerados los puntos cardinales del teatro musical internacional por ser verdaderos tour de force. Dolly, ¿de qué tal Dolly? Mama Rose, de Gypsy. Annie Oakley, de Annie es un tiro. Y Mame, de la obra homónima. Las únicas 2 actrices anglosajonas que han interpretado a estos personajes fueron la leyenda Ethel Merman y Mary Martin. Y escuchen esto, señores. La única actriz de habla hispana que ha interpretado estos 4 personajes es la gran, la leyenda, la diva, la madre, la actriz, la productora, esa mujer entrañable a la que amamos todos, la gran diva de este país, la señora Silvia Pinal. Muy buenas noches y disfruten de esto que hemos hecho con todo el amor del mundo para ustedes. Con ustedes el maestro Emilio Aranda.
ustedes, Alan Estrada. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás, Silvia? Qué bonito es volverte a saludar. Pues otra vez, Silvia, como ayer. Silvia, tu presencia es tan cínica y frente a mí. Silvia, para ti, Silvia, la razón. Damas y caballeros, Fela Domínguez. Algo soñé acerca de ti, nena. Se hará realidad, nena. Love.
Grandiosa, no hay mejor ocupación. Dedicar la vida al escenario, diariamente llena de emoción. Qué maravilloso sentir. Ahora con ustedes, Bianca Marroquín. Querida Silvia, en nombre de todas las mujeres que decidimos dedicarnos al teatro musical, te doy las gracias por tu enorme ejemplo de disciplina y de compañerismo. Y sobre todo, por la alegría que nos contagias. Y por tu inagotable vitalidad. A mí los años no me hacen nada, subo a la pierna, doy la patada, yo soy la juventud.
soy la juventud. Venid a la fiesta y cada quien con su novio. Y luego se los cuento mi hot dog y mis hamburguesas, mis buenos discos, mi matching cuevas, campeona. ¡Suscríbete al canal!
instancia final tuve la sensación de estar ante algo que no era terrenal. Su luz es verdaderamente asombrosa en el teatro. Una actriz mexicana que ha llenado la pantalla grande del cine en el siglo XX con películas memorables. Una mujer de un talento, de un carisma, de una simpatía, de una belleza, de una entrega única en la historia del espectáculo en México. El referente obligado para poder entender el medio artístico, porque ha transitado por diferentes épocas. Y sin Silvia no se entiende el siglo XX, el siglo XXI. O sea, Silvia es una parte esencial de nuestra cultura porque forma parte de la iconografía plástica, porque forma parte del teatro, porque forma parte del cine, de la televisión. Yo creo que nuestra historia no se cuenta sin su trabajo. Y ha hecho un trabajo tan versátil y tan rico que definitivamente ha sido una maestra para muchos de nosotros. Silvia Pinal no es una pieza clave para entender la cultura y el espectáculo en México. Es la clave para entender la cultura y el espectáculo en México. Porque ella, ¡ojo!, nos ha traído expresiones que de otra manera jamás hubieran llegado a nuestro país, como el teatro musical. Es una mujer con un gran registro actoral. Silvia ha explorado quizá todos los géneros y ha tenido la misma fortuna como actriz y la misma gracia y el mismo encanto y el mismo talento tanto en teatro como en cine, como en televisión. Porque como artista es una de las artistas o la más importante del cine mexicano. No hubo género, teatralmente hablando, no hubo género que no tocara. Hizo tragedia griega, hizo teatro español, hizo teatro contemporáneo, comedia musical. Va por todas las vertientes, por todas, y en todas funciona, en todas lo hace bien. Silvia ama el teatro, ama el cine, ama la televisión, ama lo que hace, y ese amor es un motor que lo mueve todo. Eso la hace muy, muy especial. Yo conocí a Silvia Pinal a través del cine. Mi familia era una familia de cinéfilos e íbamos a ver al cine ópera, al cine Chapultepec, al cine Cosmos, al Palacio Chino, las películas, sobre todo las mexicanas. Entonces, imagínate que yo a los 12, 13 años ya veía las películas de Silvia Pinal. Bueno, para el cine mexicano, donde te digo, será siempre indiscutible la única y maravillosa Silvia Pinal, pues sus películas que hizo todas. Para el cine internacional, por supuesto, Viridiana, ¿no? Memorias entrañables generan en su público las películas que filmó al lado de Pedro Infante, como por ejemplo El Inocente. Silvia Pinal y Pedro Infante, yo creo que no ha habido dos actores con tanto ángel. Yo vi, por ejemplo, Un Rincón Cerca del Cielo, que fue una película que me impactó muchísimo. Ver a Pedro Infante, a Fernando Soler, ver a Marga López y obviamente la presencia de Silvia Pinal en familia fue para mí muy impactante porque yo los consideraba como mi familia. A pesar de que el público no la conoce personalmente, la siente muy, muy cercana porque tiene una gran empatía hacia su público. La cosa más hermosa que Silvia me ha dado a mí es aprender a trabajar con alegría. Esta alegría y esta vitalidad y esta energía y estas ganas de hacer cosas y de disfrutar dentro de lo que hacemos, dentro de nuestro quehacer artístico, es algo que Silvia me enseñó. Yo creo que algo de lo que tiene a doña Silvia Pinal en el corazón y en el consciente emocional de muchos de los que nos dedicamos a este oficio es justamente su generosidad, la parte donde ella siempre estuvo con las puertas abiertas para recibirnos y tendernos la mano. Para mí es muy significativo. Ella, sin saberlo, hizo que yo entendiera cuál era la verdadera formación de un actor. Cada vez que yo compartía con ella el escenario, era una clase magistral, era un honor, era una experiencia de vida. Silvia Pinal es una historia de éxito, pero es la historia de éxito de una mujer mexicana, de una madre de familia,
de una mujer que es el origen de una dinastía que, como ella, todo el tiempo está creando, todo el tiempo está triunfando. Como legado, su enorme capacidad de trabajo. Jamás dejaba de pensar, imaginar, planear, comprar obras, hacer espectáculos. Todo el mundo sabe quién es Silvia Pinal, quizá es la persona que puede unificar a todo este país. Alguien que todo México conoce es Silvia Pinal, y eso finalmente habla del legado cultural que Silvia nos está dejando. Pienso que este legado nos da identidad. Identidad como mexicanos, si no estoy exagerando. Porque Silvia Pinal es una presencia en donde nosotros podemos reconocernos. Silvia Pinal nos ha dado más de lo que nosotros le podemos retribuir. Señora Pinal, la respeto, la admiro y la quiero muchísimo. La felicito por este gran y merecidísimo homenaje nacional que le rinde el Instituto Nacional de Bellas Artes, y la abrazo con todo el corazón y con todo el cariño, con motivo de un próximo cumpleaños que se avecina el 12 de septiembre próximo. Gracias, doña Silvia, por la inspiración, porque ha sido inspiracional para todos nosotros. Pues felicidades, Silvia. Felicidades porque por todo lo que has hecho, por todo lo que nos has dejado a lo largo de toda tu carrera, y gracias, gracias infinitas. Perdón, me conmuevo un poco. Se lo agradezco infinitamente, infinitamente. No solamente una compañera de labor maravillosa, sino un ser humano entrañable, realmente. Ustedes, Silvia Pinal. La señora Pinal es acompañada en el escenario por su familia. Silvia Pinal se formó en la Escuela Nacional de Arte Teatral y es una distinguida egresada, por lo que invitamos a la doctora Lucina Jiménez, directora general del IMBAL, y a Alejandro Pelayo, director general de la Cineteca Nacional, para entregarle un reconocimiento por su labor artística. Ahora, la doctora Lucina Jiménez dará lectura a las palabras de la licenciada Alejandra Frausto, secretaria de Cultura de Gobierno de México. Esta noche estamos de fiesta. Estamos celebrando la vida, la obra, la trayectoria y la presencia brillante, contundente de Silvia Pinal. Pero además,
hoy la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura otorgan el presente reconocimiento a la primera actriz Silvia Pinal como egresada distinguida de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que este día recibe un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, puesto que su legado es referente fundamental en la cultura de México. Firman este reconocimiento la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero y su servidora Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Tu reconocimiento, ¿no? Quiero decir también, querida Silvia, que estamos hoy reunidas, reunidos todos los mundos posibles, porque tú tejiste esos mundos, porque tú nos convocas, porque la historia del teatro, de la televisión y del cine mexicano están bordados en tu vida. Y eso es lo que hoy estamos agradeciendo en este homenaje que te rinde el Gobierno de México, pero sobre todo todas las personas que están aquí, que han sido partícipes de todo lo que tú nos has compartido. Quisiera que le diéramos un aplauso en verdad muy, muy grande. Tendrá siempre toda la energía para dirigirnos y conducirnos. También dar las gracias a la Orquesta Sinfónica Nacional aquí presente, también a la Compañía Nacional de Danza, a Solistas Ensambles y a todos y cada uno de los artistas que hoy sumaron su energía para estar presentes en honor a ti, Silvia, en verdad. Y si me lo permiten, quisiera dedicar unos minutos para leer un mensaje que me da mucho gusto transmitir, porque lo envía con mucho cariño y con admiración para la primera actriz Silvia Pinal, nuestra secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Alguna vez le dijo el maestro Buñuel, a usted la adora el pueblo, usted tiene esa bendición, y nada más cierto. El pueblo tiene en Silvia Pinal uno de sus mayores ídolos del escenario y de la pantalla. Usted, doña Silvia, es parte del imaginario mexicano para distintas generaciones, como musa inspiradora y como una de las protagonistas de la cultura del siglo XX. Nos llenamos de alegría en la Secretaría de Cultura por brindarle este homenaje a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Canal 22 y la Cineteca Nacional. Muchas gracias al maestro Alejandro Pelayo. En este, el mayor recinto de la cultura en México, el Palacio de Bellas Artes. Abrimos las puertas de este recinto para recibirla con su familia, amigos, admiradores, colegas, prensa y festejarla a usted, su trayectoria y su vida. Aquí, con el pueblo de México que nos acompaña. Gracias por todo lo que nos ha dado tantas décadas de talento y cariño a su público. Muchas gracias por compartirnos este espacio
monumental, porque monumental es su trayectoria. Muchísimas gracias. Ay, mamacita. Qué bonita la vivita. Bueno, muchachos, yo me siento tan emocionada en este momento. Me siento llena de cosas. No sé, la gente que siento que me quiere, el teatro que lo amo y que me están, dale y dale y dale, yo ya voy, dale, dale, dale. Pero vamos a hacer una cosa muy importante. Yo se los prometo. El día de mañana, el día que teatro, nos falta qué día, como un mes más. Bueno, no sabemos, pero eso se lo diremos por medio del periódico, de las revistas o del radio, el mismo radio. Pero lo que sí les puedo decir y asegurar. Joder. ¿Qué? Ya. No, muchachitos, muchachitas. ¿Qué? ¿Por qué no nos echamos una buena sopla? Una pofia, prof. ¿Una qué quieres, Ale? ¿Una qué? Que todos te vienen a echar porras y todos te vienen a homenajear hoy. Ajá. Ya se están echando muchas porras en Bellas Artes. Pues a mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte, madre, como Bianca, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer, porque tú has hecho más que eso. Has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer, como artista, como madre, como lo que te conozco. Gracias por darnos la vida, por darnos una familia bella, llena de disciplina y de ejemplo. Gracias por darnos talento, darnos tu sangre, darnos tu casta y darnos esa sonrisa siempre, todos los días, tan bella. Felicidades, madre. Eres grande, eres única. Muchísimas gracias. Esta noche Silvia Pinal ha vuelto a casa. Aquí nació y hoy aquí la homenajeamos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un aplauso de pie para nuestra gran diva. Muchas gracias. A todos ustedes les agradecemos enormemente su presencia y les deseamos buenas noches. Muchas gracias. Bueno, un teatro de bellas artes repleto que acaba de homenajear, pues ya lo decíamos al principio, a la gran actriz, a la enorme, versátil y entrañable Silvia Pinal a través del cine, del teatro. Hubo musical, hubo Gypsy, Mame, Annie es un tiro, en fin, pues no, hubo Viridiana, hubo conversación sobre cine. Creo que un espectáculo muy, muy completo para una actriz que en vida merece este y muchísimos homenajes. Un homenaje muy emotivo, Roberto, un homenaje acompañada de sus seres queridos, de su familia, en el que la misma familia, su hija Silvia Pasquel, leyó esta trayectoria inmensa, y yo creo que faltó tiempo para seguir hablando de lo que hizo sobre los escenarios. Y bueno, definitivamente habrá
otras oportunidades en las que tenemos que recordar a esta gran actriz del cine de oro de México y a esta gran actriz del teatro musical y de la televisión, por supuesto. Roberto, ¿qué te parece si nos despedimos? Que esperamos que hayan disfrutado muchísimo de esta transmisión. Muchas gracias, Karen. Un placer haber compartido micrófonos contigo. Gracias por acompañarnos en este homenaje. Y los dejamos, por favor, no le cambien al 22. Quédense, porque sigue Noticias 22. Hasta la próxima. Acompáñenos a conocer no a una gran actriz, sino a la última diva, Silvia Pinal. Así es, Javier, en este programa de Con la X en la Frente, que a manera de homenaje reconoce a esta gran, gran estrella y leyenda del espectáculo en